Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Terminium desde Elion. Jueguecito que, bueno, pues ya lo hemos traído al canal porque ya hicimos un primeras impresiones. Lo que pasa que, bueno, pues los MMO normalmente hay que darles un tiempecillo para que se desarrollen un poco, ¿vale? No que se desarrollen a nivel de historia y tal, porque realmente la historia de este juego no es que me importe demasiado, pero sí que por lo menos que se desarrolle lo que es el tema de las distintas habilidades o las distintas cosas que tiene para aportarte, dado que hasta determinados niveles no, bueno, pues no te desbloqueas determinados cosas, como por ejemplo puede ser simplemente lo del tema de las runas o como me pasó hace poco para el tema de los incrementos del equipamiento, ¿vale? Que son básicamente refuerzos que tienes que ir consiguiendo. Así que bueno, pues básicamente he estado jugándolo un poco por mi cuenta, ya estoy en level 34, lo tenéis debajo de la cámara, ¿vale? Lo que es el porcentaje de nivel que llevo y todo eso. Y bueno, pues vamos a darle un poco de caña, ¿vale? Vamos a ver un poquito una de las mazmorras que hay, que lo vamos a hacer muy rápido. Y simplemente de palabra os voy a ir explicando algunas cosas. Lo primero de todo, si tenéis fotosensibilidad o cualquier cosa por el estilo, el juego es muy coreano, ¿vale? Va a haber muchos destellos y muchas cosas. Os lo voy avisando ya, sobre todo si lo estáis viendo en móvil, en la cama o lo que sea, que lo mismo ilumináis la habitación como si fuera el puto 4 de julio. O sea, que un poco para que lo sepáis. Vale, nos vamos a meter en una mazmorra normal, en la cual los trasgos, que es básicamente la que puedo hacer, ¿vale? Porque la mazmorra culminante esta necesito una entrada de mazmorra, que todavía no sé ni dónde se consigue, ¿vale? O sea, con eso os lo digo todo. Y el resto las tengo restringidas todavía, porque hasta que no sea level 30, 35, 40, no se me van a ir desbloqueando, ¿vale? Como os digo, esta en concreto, como es a partir de level 28, sí que puedo entrar sin problema ninguno, así que vamos a verlo. Temas importantes, cosas que he ido descubriendo. El tema de lo de las runas en este juego es completamente distinto a lo que he visto en otro juego, puesto que te plantea también un sistema de talentos rúnicos, ¿vale? O sea, tú puedes coger en un momento dado, equiparte una serie de runas, esas runas te van a ir dando una serie de puntos y con esos puntos, según vas alcanzando determinados hitos, vas a poder ir equipándote nuevas habilidades, ¿vale? Entonces, es bastante interesante el tema ese. Vamos a quitarnos un momentito a este señor de aquí en medio. Vale, esto es sencillo, porque es básicamente llegar, pasa esto y ya iremos a por él. Entonces, como os digo, aquí, dentro de lo que son los talentos rúnicos estos, por cada una de las runas que te vas equipando de cada tipo, vas sumando puntitos, ¿vale? Y esos puntitos que vas sumando te van desbloqueando cosas de este tipo, ¿vale? Como tengo ahora mismo 12 puntos, pues básicamente tengo hasta el tercer nivel desbloqueado. Y bueno, pues he estado equipándome las que a mí particularmente me han parecido que son las más interesantes, ¿vale? Dentro de que luego después hay otras que también son guays y toda la historia, pero bueno, que básicamente me he equipado esto porque me ha resultado curioso. También, si os fijáis debajo, que esto es otro detalle que me ha gustado, aparece en jugador contra entorno y jugador contra jugador cuáles llevan equipadas la mayoría de gente, ¿vale? Es decir, ahora mismo, por ejemplo, jugador contra entorno, la mayoría de gente, o sea, el 96,49, lleva equipado la runa esta de aumento del 6% de daño mágico. Y en el caso de jugador contra jugador, el 98,23, ¿vale? Es decir, que un poco te van orientando. Ahora mismo, por ejemplo, debería de llevar este, que sería el aumento del 10% de crítico base. Y esta, bueno, pues en principio estoy utilizando la misma que utiliza todo el mundo, que es la de que salga el rayito ese cada vez que hago un crítico, ¿vale? Básicamente estas dos en conjunto quizás sea lo más indicado. A mí particularmente la velocidad ataque básico me gusta, lo que pasa que sí que es cierto que a lo mejor en este personaje en concreto, como es este rayo, a lo mejor no es tan importante esa velocidad de ataque base. Bueno, vamos para acá y vamos a ir viendo este sitio. Básicamente lo que os digo, mucho brilli brilli, es muy coreano en ese sentido. Si no os gustan este tipo de juegos, bueno, pues evidentemente es un problema, ¿vale? Porque no lo vais a disfrutar. Vale, y aquí es donde viene el brilli brilli máximo. Esto es otra de las cosas que el último día creo que hablé un poquito sobre ello. Es que hace tiempo que no... Vamos a matar todo esto y ahora os lo explico. Hace tiempo, evidentemente, que no subo vídeo de Elion. Y entonces no sé realmente en el último vídeo hasta dónde llegamos a enseñar y cuánto he visto yo luego después por mi cuenta, ¿vale? Pero básicamente, si nos vamos al apartado de talentos, que esto sería habilidades, creo. Vale, sí. Aquí te vienen todas las habilidades que tengo ya desbloqueadas, ¿vale? Yo en concreto estoy utilizando prácticamente todas las habilidades de rollo hielo, porque me gustan, simplemente. Y dentro de las cosas estas, los puntos de habilidad los puedes ir poniendo para reforzar esas habilidades, ¿vale? Entonces, yo, la tromba de escarcha, como la utilizo mucho, le he metido un refuerzo que básicamente el tema ese de que lance como ese torbellino alrededor de meteorito, ¿vale?
que son bloques de hielo, básicamente. Soy una puta cubitera andante. Y bueno, pues me gusta bastante por este tipo de cosas, que yo me puedo meter aquí en un centrito y elimino prácticamente todo lo que hay alrededor. Entonces me gusta bastante lo que es el concepto. Vamos a tardar un poquito en hacer la mazmorra. Cuando digo un poquito me refiero a más de lo que tarda habitualmente, ¿vale? Esta mazmorra en unos 35 segundos más o menos la suelo tener resuelta. Pero hoy me estoy entreteniendo un poco más porque evidentemente, bueno, pues me voy parando porque os voy explicando algunas cosas y tal. El juego, ya os digo, me gusta mucho, no es una acción RPG. O sea, esto sí que lo podríamos catalogar como MMO al uso, ¿vale? De los más tipo Lineage o más tipo World of Warcraft, etc. Y bueno, pues ya depende de cómo os gusten a vosotros los juegos. A mí no me desagrada, ¿vale? O sea, no me desagrada en absoluto lo que es el concepto del juego en cuanto a las formas que tiene de presentar lo que son los escenarios y todo eso. Me parece interesante. Lo que no me ha gustado ha sido lo del tema de la historia. Me parece muy simplona. Simplemente pertenezco a un mundo superior, he caído a esa ciudadela volante y ahora estoy en el mundo de los mortales y hay dos facciones. Vale, ok. Montari y Vulpin. Ok. No sé, es como una versión simplificada mal de World of Warcraft en ese sentido. Vale, un segundito. Que lo mismo está haciendo pupa este señor. En realidad no. No sufráis por mí. ¿Sabéis lo que pasa? Que sí que es cierto que me da por darle al control. Porque está jugando bastante a bueno, pues el Outriders. Y en el Outriders se esquiva de una forma un poquito diferente. Entonces me he acostumbrado a hacer las evasiones a base de hacer doble clic o apretar el control. Y eso pues ahora mismo me va a costar un poquito hasta que me vuelva a acostumbrar. Bueno, tengo más habilidades, no tengo solamente esa. Lo que pasa es que no las estoy utilizando, no sé por qué. Porque podría haberlas utilizado y haber terminado antes. Pero bueno, esto lo tengo que romper. Creo que sí, ¿no? Y si no, pues ya está roto. Bueno, una vez que hemos terminado esto, ya nos podemos ir. Esto es básicamente lo que te plantean a nivel de mazmorras básicas. Esto es una mazmorra de level 28. Ya os digo, soy level 34, o sea que entiendo que aquí no debo estar. Se pueden incrementar de nivel y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, que era simplemente por enseñaros un poco algunas de las cosas que he desbloqueado. Vamos a ir a hacer algunas de las misiones que tengo, que me gusta bastante porque tienen como una especie de tablón. En lugar de ser lo típico de tener que ir a hablar con este o tener que ir a hablar con el otro, aquí no te complican la existencia, es directamente una persona a la que te coge todas las misiones. Y luego después hay misiones que directamente las entregas en el propio sitio de destino, porque son misiones de investigación y tal. Y eso pues también agiliza y te hace que no sea tan pesado, ¿vale? Otro componente que tiene, que lo van trayendo ya prácticamente todos los móviles, y se ve que tiene como ese componente que está bastante orientado a ese tipo de juegos móviles, es el tema de que vaya automáticamente hasta el sitio donde están las misiones, ¿vale? Eso ya os lo enseñé en el último vídeo, de eso sí que estoy seguro, porque el último día estuvimos haciendo misiones. Pero básicamente tienes como la visión principal, que es así que va en torno a una familia. Esto parece Star Wars y gira todo en torno a los Skywalker. Pues aquí es un padre y una hija. Y luego después ya el resto de cosas son todo de ir a por las notas informativas estas, que son el tablón básicamente de la policía en el que te dan las misiones. Líder del comité científico, ¿has estado en la cámara del tesoro? Ah, vale, eso es otra. Esto es otra de las misiones. Podríamos entrar, podemos hacer una. Vamos a hacer una de esas, para que lo veáis. Esto básicamente es como una especie de misión en la que tenemos que ir abriendo como unos cofres, evitando que nos vean, ¿vale? Vale, no sé si he llegado a recoger la recompensa, si no, pues ahora le haremos. Pero bueno, vamos a hacerla porque podemos hacer varias al día. Y ya os digo, tiene un montonazo de contenido, tiene un montonazo de cosas que hacer. Veis, efectivamente, de esto es de lo que va. Ahora, tenemos que hablar con este señor. Tesoro del dragón. Vale, un placer, veo que has venido con un mapa del tesoro. Has visto la cantidad de tesoro que hay aquí, básicamente este dragoncete. Y, ¿crees que podrás colarte y hacerte con el tesoro? Vale, pues entonces, ahora, vamos en modo sigilo. Y yo tengo que venir a intentar hacerme con todos los cofres que pueda, ¿vale? Creo que se abrían con la F. Y tengo 10 minutitos para hacer esto. Así que vamos a darnos un poquito de prisa. 10 minutitos, no. Tengo que hacer 10 cofres en 6 minutos, perdón. Lo que hace el hablar mientras que estás pensando. 3... Básicamente me pueden descubrir mientras que... ¡Uf! Mientras que estoy abriéndolos. Así que cuidado con eso.
Ahora va a venir otro para acá. Así que podemos venir, por ejemplo, por este. No sé si ahora va a salir corriendo aquel, espero que no. Y si corre, espero que corra hacia otro lado. 6. 7. Vale, he tenido que cortarlo porque si no me pillaban. No sé por qué me he ido a arriesgar a coger aquel cuando tengo por aquí otros más y lo puedo hacer fácil, sencillo y para toda la familia. Vale, 8. 9. Y vamos a por el décimo. Entonces, como os decía, básicamente con el jueguecillo. Vale, pues también se ha despertado. Y lo que es al bicho, en principio no hay que matarlo, ¿vale? Me imagino que si vienes con gente, entonces será cuando haya que matarlo, pero lo que es ahora mismo no hace falta. Así que nos vamos a ir tal cual y ya está. Lo has conseguido, ¿qué tal? ¿No te dan ganas de trabajar conmigo, no? Bueno, dale otra vuelta, vale. Bueno, el tema de que me esté hablando un ratón, pues es para hacérselo mirar, pero ok. Vámonos de aquí. Entonces, estos son algunas de las cosas, ya os digo. Cuando tengas desbloqueadas todas las mazmorras, pues imagínate poder estar haciendo la mazmorra que te apetezca. Vas entrando. Hay algunas que sí que requieren entrada. Estas, por ejemplo, requieren unos pergaminos. Me imagino que lo suyo será entrar con gente para poder matar luego después al dragón, una vez que terminas de hacer los cofres. Yo estoy guardando lo que son los pergaminos porque no me gusta en ningún MMO gastar al principio materiales, ¿vale? Salvo que sea para pruebas o cosas por el estilo, que bueno, pues es necesario porque si no lo ves y no lo testeas no vas a saber de qué va, pero en líneas generales no me gusta gastar demasiados materiales porque bueno, luego después te hacen falta con el equipamiento de verdad y cuando quieres llegar a eso resulta que ya has gastado el bueno, pues los refuerzos que te han dado gratuitos, etcétera, y ahora te lo tienes que currar tú. Entonces, no soy muy amante de gastar, pero... ya os digo, por enseñarlo hoy en vídeo, pues no está mal el tema de entrar ahí. Vamos a ver simplemente unas pocas misiones para enseñaros un poco lo que son las habilidades que llevo ahora mismo con este personaje. Hay distintas clases, podéis probar los distintos tipos de personaje. Ya sabéis que luego después tenéis también lo del tema de para los que os va el rollo furro, tenéis gatetes y tenéis cosas. Yo qué sé, pues si os molan los bichos con cola. Y vamos a dar una vueltecilla a esto. Expedición de inspección rutinaria. Un segundito, vamos a ver por aquí. Se pueden quitar de la interfaz, se pueden quitar muchas cosas, inspecciona la parcela de refuerzo de equipo y pulsa imprimir pantalla o control P para sacar una foto. ¿Y esto? ¿Qué chorrada es? Vale, ok. He sacado una foto. ¿Y ahora qué? Encantar, encantar accesorio. Nada, de todo esto no voy a hacer nada. Ah, vale, esto es la misión simplemente que quiere hacer las fotos, ¿no? Vale, ok. Vamos para allá. Le podríamos dar directamente a lo del tema de seguir la misión y ya está. O sea que tampoco sería... sería una cosa demasiado preocupante. No puedo atravesar por ahí, en serio. Me lo estás contando. Estoy tan gordo que no quepo. Vale, eso lo suelta cuando... cuando no soy capaz de pasar. Vale, esto está. Y ahora ya nos quedaría una ahí arriba. Pero quiero subirme aquí arriba. Quiero mirar a ver qué hay. Porque tiene que estar guapo, ¿no? Mirar ahí arriba. ¿O esto te lleva a algún sitio ya, comisaría? A ver. Aquí es donde están normalmente las misiones. Vale. Que no me deja porque debo de cumplir las condiciones para poder completarla. Que básicamente tengo que completar estas misiones, ¿no? Y alcanzar el nivel 37. Porque lo de la aeronave, la primera base aérea, esa ya la hemos hecho. Vale. Nivel 37, nivel 37, nivel 37, 37 y 37. Vale, ok. Pues ya las haremos más adelante. Pero fijaos con qué poquito, simplemente con que vayamos haciendo ese tipo de cositas, cómo lo vamos a notar luego después, gratamente, en el sentido de que van a aparecer un montonazo de cosas para hacer. Y es por eso que normalmente a los MMOs hay que darles un tiempecillo. ¿No puedo entrar aquí? Sí, sí puedo, vale. Área de fotografías, vale. Estas son misiones simplemente, bueno, pues porque veas un poco qué es lo que hay, ¿no? Me imagino. Matanza, exterminio costero. Derrota al grupo de cabras montesas negras. Vamos para allá. Vale, ahora sí, nos vamos a montar ya en mi super snowboard. Y nos vamos a ir a hacer las cabras montesas. Entonces, como digo, las misiones amarillas son las principales. Y luego después tienes todas las que son las verdecitas, que son las misiones secundarias o misiones simplemente de refuerzo. Hay un montonazo de misiones, se repiten, ¿vale? Porque al final es ve a tal sitio, mata a tales bichos.
Vale, me tengo que bajar de... A ver, ahí estamos. Vamos a meter unas poquitas cabras negras. Oye, pues está dura la cabra, ¿eh? Es carne de cabra, pero 100%. Vale. Vamos a meterle por aquí. Normalmente me suele gustar lo del tema de reunir a muchos, porque a fin de cuentas, como mi habilidad es muy de zona, son áreas de efecto básicamente lo que tengo, y ataco a varios enemigos al mismo tiempo, pues me suele gustar lo del tema de reunirlos. Lo que pasa es que ya se me ha dado alguna vez el caso de que he reunido a unos cuantos enemigos y me han partido la cara, pero muy fuerte. Muy fuerte y muy rápida, además, las dos cosas. Vamos a darle con esta. Venga, hasta luego. Vamos a intentar reunir por aquí unos pocos. Bien, todas estas cabrillas. Más habilidades que tengo y más cositas. Creo que le he soltado todo lo que llevaba encima. Aquí, como en todos los juegos, pues seguro que te puedes hacer una rotación, ¿no? Un poco de ataque y tal. Lo que pasa es que yo, como todavía estoy desbloqueando habilidades y cosas por el estilo, pues como que no lo tengo todavía como algo muy formado. Ay, Dios, se me puso en medio, güey. Venga, a ver. Ya está, vámonos de aquí. Vamos a por las siguientes misiones. Y lo bueno que tiene es que no parece que se agote. O sea, puedes estar continuamente yendo a buscar sitios y tal. El problema principal que sí que le veo, que eso sí que es algo que lo he notado, es el tema de que evidentemente hay muchas zonas que son de PvP, ¿vale? ¿Cómo se pescaba esto? ¿A qué le tenía que dar para recoger el anzuelo? Ya no me acuerdo. De hecho, es que no estoy viendo ni dónde está el anzuelo, tío. Tendré que apretar un botón, me imagino, algo así. Vale. Vale. Ya está. Le he dado antes de tiempo. Joder, pues ha tardado 25 años en salir lo del tema de la pesca, ¿eh? No es por nada. Vale, luego después te sale como el minijuego. Lo que pasa es que, como ponía que tienes que apretar el espacio, pensaba que era apretar el espacio para que empezara a moverse la barra. Esto no lo he hecho nunca. Son ese tipo de cosas que, bueno... en todos los juegos estos tiene que haber como alguna cosita adicional que te mantenga entretenido, sobre todo para cuando ya, bueno, pues básicamente ya has visto todo lo que tenías que ver. Y los temas estos de pesca, a mí particularmente, no es que me convenzan demasiado. Vale, es apretando, ok. Es dejándolo apretado, interesante. Vale, puedo entregar el pescado fresco, puedo pescar otra vez. Vamos a pescar una vez más, simplemente por quedarme con un poco cómo es la tónica. Y hay que entregárselo a este hombrecito aquí. Como os digo, hay muchas misiones que directamente la persona a la que se le tienes que entregar te aparece ya aquí, y así no tienes que andar ni yendo ni viniendo y tal, que se pierde mucho tiempo en ese tipo de cosas. Y a mí particularmente me saca mucho de los juegos el hecho de tener que estar andando. Tener un walking simulator me da mucha rabia. Venga, apretamos y ya está ahí. Perfecto. Vale, sube bien lo de la pesca, o sea que... Bueno, pues cosas de esas que a lo mejor lo tienes ahí, pero luego después más adelante simplemente te entretienes en hacer eso. Vale, esto está. Y ahora tenemos que derrotar Silvanus. Venga, pues vamos a ir. Autoviaje activado de nuevo. 330 metros. Me podría montar mi bicha, pero bueno. Vamos así y ya está. Entonces, tiene muchas cosas interesantes al juego. Luego después, como todo, tiene el componente ese de... Me gusta este tipo de juego, que es ya un poco lo que os tenéis que plantear cada uno. ¿Realmente os molan los juegos que son simplemente ir, matar, tal, no sé qué? Pues si os molan, aquí hay mucho contenido, ¿vale? O por lo menos de momento, para ser un MMO que es gratuito, me da la sensación de que tiene bastante por delante. Ahora, soy level 34, level máximo es el level 50, así que ya iremos viendo. Vamos a ir pegándoles aquí un poquito a todos estos. Creo que estoy atrayendo a más de los que me interesan, pero ha tocado un poco así. Bienvenidos al infierno. El infierno del cubatita fresquito. Porque es de lo que más vamos a conseguir aquí. Habilidades de quitarme. Vale, perfecto. Habilidades de estas de hielo y tal. A mí particularmente me gustan mucho, ¿eh? O sea que... Estoy muriendo un poco. ¿Cómo recuperaba vida aquí?
Ahora que lo estoy pensando, en C1 era, ¿no? Simplemente. Vale. Ok. Y esto es un poco lo que os decía. Si coges un pool demasiado grande y estás en una zona en la que te cueste un poquito, como es ahora mismo esto, se nota que claramente en esta zona estoy en una zona un poquito regulera, al menos para mis habilidades, pues te puedes meter en un lío rápido. ¿Me acabo de echar otra poción para el pecho? Pues creo que sí. Porque le he dado a F1 en lugar de darle al botón que quería. Que le quería dar al 1 a secas. Vale. ¿Cuánto llevamos? 8 de 10. Se completan muy rápido aquí las misiones. Matanza a cabezas de flecha venenosas. ¿Qué es esto? ¿What? Ah, vale, no, es esta misión. Vale, ok. Y pa' tu casa. Ahora sí. Vale, perfecto. Venga, escarabajo del humedal. Ah, por la siguiente. Y esto es un poco la historia, o sea que te lo ponen muy muy sencillito para que simplemente, bueno, pues te dediques a ir avanzando una zona a otra y que vayan matando, o sea, te lo ponen a huevo, porque además te llevan a los sitios y todo. Ya luego después, lo que digo, depende de si te mola este tipo de cositas o no. Con el tema de los gremios, sobre todo el juego, para lo que está orientado no es para esto, o sea, el juego no es el PvE, ¿vale? El PvE es una pequeña parte, pero aquí sobre todo lo que va a haber va a ser PvP. Entonces, te ponen muy sencillito el tema de subir y todo ese tipo de cosas porque lo importante viene luego. Entonces, hay que farmear, me imagino, bastante a nivel de mazmorras y de cosas. Pero aquí está orientado ese farmeo a luego después poder utilizarlo en PvP. Y eso también, pues, es interesante. ¿Me podré cargar ese pedazo de troncho? Lo voy a intentar. Vamos a cargarnos los que hay por aquí, por los alrededores. Y como Dios, que me voy a tirar a por el bicharraco, ¿eh? ¡Pum! A vuestra casa. Bueno, pues vamos a ello. ¿Mala idea? Probablemente. Vale. Brilli brilli a muerte. Vamos a ir soltando esto, se me deja. Vale, correcto. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto? Ah, que ha venido este por aquí, el mata-mata. Y la ha pegado por detrás, ¿no? Le ha hecho un... Le ha hecho un cucú por tras-tras y me ha quitado... ¿O no? No, has obtenido guantes mágicos de vanguardia. ¿Eso ha sido ahora mismo? Ya no lo sé. Pero creo que le ha hecho... un cucú por tras-tras, ¿eh? Creo que se ha reventado él al escarabajo, no lo sé. Vale, misión completada. Y estamos a punto de subir de nivel, o sea que ya vamos a terminar esto. Ok. Vale, pues a por lo siguiente. Comité científico. Vamos para allá. Estas yo creo que son misiones que tenía yo ya, o alguna historia, porque me resulta un poco extraño que me estén saliendo una detrás de otra. Deberíamos de mirar por aquí. Vale, efectivamente me han dado estos guantes, pero son caca. ¿Ya? Vale. Vale, me equivoco de botón. Ya os digo, tengo ahora mismo ligeros problemas con ese tipo de cosas. Vale, hablamos con el investigador. Y ya está, esto era todo. Vale, pues lo siguiente sería una cámara del tesoro, pero no voy a gastar pergaminos. No me apetece gastar pergaminos, o sea que vamos a farmear simplemente por aquí un poquito, de forma fácil, sencilla y para toda la familia.
una maravilla, el tema de las habilidades aquí. Ya digo, ahora mismo tengo puesto lo del potenciador ese para que lance la cubitera a todo lo que se mueva alrededor. Pero es que fijaos la cerdada que es, o sea, esto pillas así a gente que tengas alrededor y todo eso y es que tienes que destrozar, Bueno, vamos a por los leopardos estos que están en Mordor, ¿verdad? Venga, vamos para allá. 600 metros, vale. Mejor entonces que vayamos así, porque si no va a ser un caminito bastante largo. El mapa, yo os digo que es súper, súper amplio, ¿vale? O sea, hay un montonazo de zonas, un montonazo de cosas. Yo ahora mismo tengo lo que sería, o donde estoy, es en la parte esta de aquí. Pero fijaos todo lo que queda, y todo esto es de la zona de conflicto. Y esta parte de aquí, que me imagino que será del otro bando o alguna cosa por el estilo. Es una burrada, todo lo que hay de mapa. Sí que es cierto que los mapas en sí mismos, el tema de pasar de una zona a otra, por ejemplo aquí, yo prácticamente no lo noto. O sea, notas que cambian lo que es el tipo de pool de enemigos y poco más. Pero por lo menos aparecen un montón de cosas. ¿Qué es esto? ¿Se puede recoger? Ah, empezar misión. Protege el reflejo del árbol. Ah, vale. Que me acabo de meter en una misión sin darme cuenta, ¿no? Quisiera moverme, gracias. Vale. Uf, vale. Ah, ha sido doloroso eso. Ha sido doloroso porque además ni me lo esperaba. Me han pegado ahí un golpecillo. Si te mantienes a un poquito a raya, eso lo hace fácil, ¿vale? Lo que pasa es que todavía no mido muy bien el tema de lo de la vida. Porque normalmente tanqueas todo, ¿vale? O sea, prácticamente lo tanqueas todo. Y bueno, pues evidentemente es un no. No hay que tanquearse absolutamente todo. Hay que intentar en la medida de lo posible pues, llevar un equilibrio entre lo que te tienes que tanquear y lo que tienes simplemente que... que dejar que ocurra y ya está. Pero que ocurra en la distancia. Ah, va a estar. Vale, esto es de la misión principal. O sea que esto realmente me da un poco igual. Vale, que es simplemente para echarle una mano con esto. Pero... vale. Ojo Polarion. A ver, señor Pokémon. Hay también combate de Pokémon, por cierto. O sea que... Lo que pasa es que los llaman Luminous o algo así. Algo así se llaman. Vale, basta. Venga. Como digo, no controlo muy bien lo del tema de lo del daño todavía. O sea que morir en según qué ocasiones es un poco de paquete, ¿vale? Pero es lo que hay. Porque no voy pendiente ahora mismo. Vale, esto sí me mejora. Así que va para adentro. Me lo ligo el objeto. Y vamos a abrir estos cofres. Tengo que seleccionar qué es lo que quiero. Runa de asalto de nivel 3. Runa de destino de nivel 3. Uf. A ver, con la runa de destino esta, si me la equipo en las botas, desbloqueo el primer nivel. Así que lo voy a abrir, simplemente para que lo veáis. Y por aquí, ¿qué tenemos? Abrir, a ver qué me dan. Vale, me han dado objetos raros y equipamiento. Esto no me mejora. Y esto evidentemente no, porque son los pantalones que tenía. Vale, abrimos por aquí. Y bolsa de oro con pasta. Vale, estas bolsas de oro me las puedo equipar tal que así. Y estos son objetos de lectura que realmente no sé ni para qué sirven. O sea, los tengo por aquí por si acaso en algún momento dado me diera por leerlos, pero realmente me dan un poco igual. Vale, ya está. He abierto por ahí unos cuantos... componentes. Tengo un arma nueva también. Y no la estaba utilizando. Vale, perfecto. Es normal esto, ¿eh? O sea que... Diario de exploración, un diario en el que se recogen las crónicas. Y esto se registra en colecciones. Vale. Eso ya lo haremos luego. Vale, entonces, hemos conseguido una runa nueva. Uy, perdón. Una runa nueva. Que básicamente me gustaría esta de los pies quitarla. Y esta...
quita la de aquí. Te la vas a equipar tal cual, ¿vale? Perfecto. Entonces, ahora ya puedo ver los talentos rúnicos que en destino tengo una nueva. 55, 26, 17. Vale, parece que por norma general la gente se pone la de aumento del 10% de experiencia durante 15 segundos al derrotar a un enemigo. Esta está muy bien. No sé por qué hay gente que no la coge. 10% de frecuencia de botín, vale, entiendo que ya son de level máximo. Y 6% de la frecuencia y obtención de experiencia durante 15 segundos. O sea, 50-50, un poco las dos cosas. Yo me voy a quedar con el tema de conseguir más experiencia porque me parece interesante. Vale. Visto esto, vamos a intentar encontrar otra vez el sitio donde estábamos. Esto es lo que os digo, que ahora me cuesta un poco porque no sé exactamente dónde estaba. Porque estábamos más bien por esta zona de aquí, ¿no? Creo yo. Creo que sí que estaba por ahí. Bueno, vamos a ver lo de la matanza hasta los vecinos peligrosos entonces. Cogemos la misión. Y esto lo tenéis en cada sitio, que es lo bueno. Aparece la comisaria esta. O comisaría. La comisaría tiene una comisaria, entiendo, vale. Y a partir de aquí podemos coger las misiones de ese sitio en concreto e ir haciéndolas. Ya os digo, interesante. Vale, ¿Por qué no tengo ahora mismo lo de que salgan las otras? A ver. Vale, os habrá sonado raro lo que acabo de decir, ¿vale? Porque entre todo junto no he dicho nada. Pero no me están saliendo los efectitos de alrededor del cuerpo. Ay, joder. Dejen de golpearme, por favor. Realmente con que me mantenga a distancia ya está. O sea, lo que pasa es que parece que me gusta ponerme a pecho con los enemigos. Vamos a coger esto. Componente. Y quiero mirar un momentito el tema este de las habilidades. Vale. Me han eliminado esta. Y esto será porque como he quitado la runa a lo mejor... Claro. Como me he quitado este equipamiento y este equipamiento tenía una runa de vitalidad... Ahora tengo que ponerla, básicamente. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo sería esto? Esto sería... A ver... ¿Cómo se hace para...? A ver, control... Y al primer botón, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, ahora, esta runa la vamos a quitar. De los pantalones. Vale, correcto. Y ahora tengo manos, cabeza y piernas, que las tengo también sin equipar nada, ¿vale? O sea, tengo un montonazo de cosas sin equipar. Dentro de lo que tengo equipado, me faltaría en el arma principal por ponerme una. Que podríamos ponerle, por ejemplo, esta. Realmente da un poco igual la que le ponga. Y nos vamos a equipar entonces ahora aquí una de las rojas. Lo que pasa que esta, lo que vamos a hacer va a ser pulirla. A nivel máximo, nos gastamos los 7000. Vale. Y ahora... La mejoramos con una del mismo nivel. Vale, correctísimo. Entonces ahora tenemos una de nivel 3 que nos la vamos a poner en las piernas. Vale, correcto. Se ha reducido la cantidad de puntos de habilidad, desactiva algunos talentos. O sea, sigo perdiendo todavía puntos. ¿Por qué? No lo sé. Esto sí que es cierto que lo puedo mejorar también. Por equiparnos una un poquito mejor. Vamos a intentar hacer una de level 3, ya que estamos... sí, que la quite. Ponemos esto. La subimos de nivel. Ahora tendremos que hacer lo mismo con esta o ponerle directamente una de estas. Entonces tengo una de level 2, pero me faltarían más azules. Vale, no pasa nada, nos podemos quedar ahí. Y simplemente esto pues lo equipamos aquí. Vale. Entonces, vamos a mirar un momentito el tema este, porque me están avisando de que tengo que quitarme puntos. No sé si esto va aquí en talentos rúnicos. Esto lo tengo. En lo de destino tengo 3 de 6. En protección 2 de 3, con lo que de momento nada. Vale. Y ahora me tendría que meter aquí en habilidad. Y tengo que quitarme esto. Vale.
28 de 51. Entonces, podríamos coger, por ejemplo, de cosas que no esté utilizando. Vale, aquí tengo puestos 8 puntos que no me interesan. Y por aquí en el gigante de hielo tengo puesto algo también. A ver, un segundito, ¿cuáles son las que tengo activas? Vale, estos 20 sí los tengo activos, del escalofrío. Y estos 8. Vale, perfecto. Pero necesitaría 36 puntos, o sea que no llego. No llego porque además no tengo nada más equipado. Me tendría que poner entonces simplemente el primer nivel de tromba de escarcha. Y me quedarían 11 puntos, que ahí ya sí que no sé dónde ponerlos. Porque realmente la tromba tampoco es que lo utilice mucho. Se lo voy a poner al gigante de hielo y ya está. ¿Vale? Porque me parece apropiado. O sea, me quedan 7 puntos sin poner. Y eso evidentemente no es tampoco recomendable, pero bueno. Vale, tenemos equipo dañado. Es otra de las cosas que me pidieron en su momento que hiciera, que era el tema de mejorar el equipamiento. Así que... bueno, mejorar no. Que reparara el equipamiento, mejor dicho. Pero bueno, vamos a completar esta misión y a partir de ahí vamos viendo. Sería bastante interesante que no me comiera ese tipo de ataques, la verdad. Pues es una pena, tendré que mirar luego después el tema de por qué se me ha desactivado la tromba, pero me gusta mucho la tromba arcana esa que lanza la cubitera. Pero es básicamente por el tema del equipamiento, ¿vale? O sea, me he quitado algo, evidentemente, que hace que no tenga esa mejora de puntos de habilidad. No sé exactamente el que habrá sido. Pero que me lo he quitado es evidente. Vale. Todavía me quedan uno más. Y con esto lo tenemos. Perfecto. Ya está. Muchas veces no sé ni por qué ando pendiente del botón ni nada. Si realmente da igual. Cuando terminas la misión te va a salir y ya está. Amplificador mágico, ¿esto qué hace? No se puede utilizar, ¿no? Vale, vamos a mirar un momentito el tema de la mejora de equipamiento. Y con eso lo voy a dejar por hoy. La mejora de equipamiento, no, la reparación de equipamiento. Me imagino que habrá por aquí alguien que se encargará de eso. No. Tengo que llevarlo a un mercader de equipo. Vale. ¿Y dónde hay un mercader de equipo? Esto se puede ampliar. Vale. Tenemos un mercader ambulante y una comisaría. Vale, entonces aquí no hay. Vale. Puedo ir. Ah, estas son misiones, simplemente. Voy a ir al Alcázar. 2500 para ir al Alcázar. Vale. Vamos para allá y reparamos. Es relativamente caro el tema del teletransporte. Son 2500 de oro, que ojo. Que no tenía tanto, que tenía 70.000. A la mayoría de sitios te mueves andando, pero... por ir un poquito más rápido. En líneas generales, me suelo mover a todos los sitios de esa manera y ya está. Sin complicaciones. Pero bueno, básicamente voy a hacer eso. Voy a reparar simplemente el equipo. Con eso completo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os guste el juego y que nos veamos más veces por aquí, que es un poco la idea, el ir mejorando y seguir haciendo cositas. Y sobre todo, bueno, pues que os pueda traer dentro de poco ya cositas con gente para que veamos un poco esas mazmorras y todo lo que hay de contenido, digamos, adicional, que bueno, pues me parece que es muy interesante. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.